Bueno, el día de hoy voy a aprovechar para hablarles un poco de esta trayectoria a partir del trazado de mi tesis doctoral, que, como mencionó Carolina, tuvo que ver con el estudio de un tumulto indio en la Ciudad de México a finales del siglo XVII. Ese movimiento insurreccional me dio nuevas ideas de las cuales se desprenden los trabajos de los años siguientes. Y básicamente también siguiendo la idea de encontrar la cultura política en una sociedad de antiguo régimen. Entonces, a partir de los estudios del tumulto surgen otra serie de inquietudes por los cuales empecé a estudiar lo que llamo las 4P, los pasquines, una práctica bastante antigua que se remonta a Roma, los proclamas como gritos de rebeldía, las profecías como expectativas políticas y religiosas, y las proclamaciones reales y legítimas, es decir, gente que se proclamaba a sí misma como rey o reinas en conspiraciones y levantamientos, algunos de los cuales llegaron a ser violentos. Más adelante voy a hablar un poco de eso y de ahí también se desprende un trabajo sobre injurias que están presentes en pasquines, en rumores, en canciones, y que son una forma también política de desprestigio del enemigo. Entonces, de ese trabajo, digamos, he ido detectando una serie de ideas que nos conectan con un criticismo antiespañol y obviamente antiinquisitorial. Ya para trabajos futuros estoy pensando en hacer un trabajo comparativo entre la publicística oficial y las reacciones en el público. Pero esto es una cosa un poco más compleja, es solo un trabajo que estoy empezando a trazar ahora. En la conferencia les voy a hablar de las manifestaciones que nos permiten entender dónde está la cultura política. Pero previamente les voy a hacer un breve repaso de lo que es la monarquía y la sociedad en la que se asientan esas ideas. Si no, quedamos un poco descolgados. Ese es un problema de la historia cultural. La historia cultural tiene que también estudiar todo lo que hay previamente para entender dónde está la cultura y cuáles son las manifestaciones que nos pueden llevar a percibir las ideas políticas. Y sobre todo las ideas políticas populares que son un poco más difíciles de encontrar. Entonces, en la primera diapositiva, la monarquía hispánica de la que formaban parte los reinos de las Indias, ¿cómo estaba configurado? Este es un tema complejo, pero brevemente, era una monarquía compuesta, formada por un conjunto de reinos, de los que formaban parte los de las Indias, un conjunto de provincias como las Vascongadas, los Países Bajos, de señoríos, de presidios y de islas. En la primera época de la colonización o durante la conquista es muy común encontrar el término de las islas del mar Océano, ¿no? Que eran las referidas a América. Es una monarquía policéntrica donde el modelo antiguo del paradigma colonial ya se ha cuestionado, este modelo donde se piensa en un solo centro y en periferias. Aquí se está cuestionando el tema de que la política se pueda gestionar desde un solo centro de poder. Esta nueva perspectiva no ignora la explotación de los grupos subalternos, al contrario, rescata la capacidad de resistencia. Es también una monarquía con una dimensión transoceánica, con posesiones en el Atlántico, en el Pacífico y en el Índico. Entonces, en esos inmensos territorios, los reinos de las Indias fueron agregados como apéndices de Castilla. Uno de estos reinos, como Granada, Toledo, Valencia, Sicilia, Nápoles, que incluso tenía su propio rey.
Los reinos de las Indias siempre pretendieron ser reinos por sí mismos, aunque no se les permitió e incluso no tenían participación en cortes, pero llegaron a reclamarlas e incluso ya avanzadas las reformas borbónicas, los propios reformistas Moñino y Rodríguez de Campomanes aconsejaban admitir en las cortes y por turnos un diputado por cada uno de los tres virreinatos y otro por las Filipinas. Y se decía que esta gracia debía ser concedida siguiendo el ejemplo que habían obtenido, siguiendo a Cataluña y Mallorca. En 1809 incluso se declaró en Cádiz que los reinos americanos eran parte esencial de la monarquía y no colonias. Este tema de las colonias, digamos, es parte del trabajo que he hecho. O sea, me he convertido en abanderada de no utilizar este concepto que es un poco errático, sobre todo en términos políticos, y por eso yo llamo a mi blog Los Reinos de las Indias, ¿no? Para rescatar este concepto. Era también una monarquía de tipo pactista, en donde la obediencia se obtenía a partir de un delicado equilibrio sustentado en la autoridad del monarca, por una parte, pero también en los derechos y libertades a que se hacían acreedores los vasallos. La legitimidad política no podía existir sin el consentimiento, y esto limitaba el poder del monarca. Así también se daba la aplicación de la justicia distributiva y la gracia. Entonces, a pesar de que el establecimiento castellano en India se funda sobre un pacto de sumisión, del que sabemos todos, a la corona castellana y en el que los vencidos de la conquista son convertidos en vasallos, hay formas en que esta relación tiene que ser conservada. Entonces se basa en una relación de lealtad que puede ser respondida también con vías legítimas de reclamo, como el derecho de suplicación o el derecho a cuestionar las leyes, el famoso obedézcase pero no se cumpla. Después viene un proceso de burocratización que lleva a asentar la soberanía real sobre las Indias, pero es un proceso que no estuvo libre de tensiones. Hay pretensiones de hacer valer las autonomías siempre y hay una tensión permanente entre los cuerpos que forman parte de esa monarquía. Estamos pensando en cabildos civiles y eclesiásticos, en pueblos de indios, en consulados de mercaderes, en tribunales de cruzada, de la Santa Hermandad, también las órdenes nobiliarias, los señoríos. Digamos, hay una gran cantidad de cuerpos que hacen que el conflicto esté a la orden del día. Y muy importante, hay que señalar que era una monarquía confesional católica que incorporó a las Indias Occidentales por donación papal. Entonces, el establecimiento de España en América se legitima por la necesidad de evangelización. Además de esto, la monarquía tiene derechos de patronato, es decir, se convirtió también por una concesión papal en administradora directa de la iglesia. Y esto hace que digamos, política e iglesia vayan de la mano y también debemos encontrar en estos espacios la vida política. Pasemos a la diapositiva 2, ¿cómo está constituida esta sociedad de los siglos XVI al XVIII? O por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, porque en el XVIII empieza a haber cambios importantes. De cualquier manera, es una sociedad estamental basada en una lógica corporativa, jerarquizada, con un conjunto de privilegios y libertades que se otorgaban a los diferentes cuerpos, pero que también podían ponerse en cuestión, en donde los valores fundamentales eran el prestigio y el honor antes que la riqueza, e incluso entre los no nobles, como han estudiado varios historiadores ya, y en donde no existían aún fronteras entre lo público y lo privado, o entre lo político y lo religioso. Entonces, por eso la vida política de este periodo que yo he trabajado es mucho más amplio de lo que uno imagina como solo político. En la ilustración, el dibujo de la derecha de Guaman Poma
llama la atención sobre la estructura corporativa de la monarquía que viene desde Dios, la delegación de la autoridad que deviene del Papa, pasa al rey y llega hasta los vasallos de los reinos de las Indias, que él ahí lo llama en singular el reino de las Indias. Esta organización tan compleja, tan jerarquizada e increíblemente compartimentada, es imposible que el conflicto y los reclamos a la corona y a los funcionarios no estuviesen a la orden del día, ¿no? En el siglo XVII, en 1640, hubo una prohibición de la propia Inquisición para que la gente no criticara a los gobernantes ni a los religiosos. Pero curiosamente, en ese mismo año, el consejero real, Diego Saavedra Fajardo, le decía al rey, le aconsejaba al rey, que la murmuración era mala, pero era buena para la República y además era argumento de la libertad de la República. Entonces, esto es muy importante, cómo contrastar lo oficial con las respuestas a esa oficialidad. Por otra parte, en el siglo XVIII, cuando ya se trata de centralización, de la centralización del poder, hubo decretos como aquel en que se decía que los súbditos nacieron para callar y obedecer y no para entrometerse en los asuntos de gobierno. Entonces, si se decía esto es porque la gente se entrometía en los asuntos de gobierno y esto en los hechos se negaba, porque la agitación y la discusión pública era permanente. Esta es una observación que hace Felipe Castro en un artículo del año 92 que trata de profecías y libelos subversivos en la época de Carlos III. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces me pregunto yo, ¿había una paz colonial o una paz hispánica? La esfera política obviamente no era un espacio reservado a letrados y funcionarios. Y aunque hoy parezca una tontería decir esto, en los años 90 todavía me costó trabajo convencer a muchas personas de que esto era posible. La historiografía del siglo pasado y hasta aproximadamente los años 70 difundió la idea de que después de acabada la conquista, que por otra parte nunca llegó a su fin, en los territorios de frontera y salvados los desacuerdos entre conquistadores, encomenderos y corona, el proceso de colonización habría llevado a la instauración de instituciones, fundación de pueblos, de villas y ciudades y derivado en un periodo de tranquilidad pública. Les puse un ejemplo de un historiador cuervo colombiano de los años 30 donde hablaba en esos términos, ¿no?, de la paz colonial. Esto no ocurrió así, hubo permanentes conflictos, cientos de movimientos de insubordinación y cientos que no hemos catalogado todavía de movimientos también simbólicos, porque también estos movimientos cuentan, ¿no?, como parte de la participación política a lo largo de la geografía americana. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Para qué estudiar la historia de la cultura política? Justamente para constatar que los vasallos de la corona, desde el más importante hasta el más humilde, pudieron haber tenido interés en lo que sucedía en el espacio público. Mi pregunta durante todos estos años ha sido entender cómo se daba y de qué naturaleza era esa participación. Cuando se empieza a hablar de cultura política en los años 50 y 60, politólogos como el grupo de Almon y Verba afirmaban que había una cultura del súbdito que podemos asociar a la cultura monárquica, en que se decía que los súbditos sabían quiénes los gobernaban, pero el problema era que mantenían una relación pasiva con el gobierno. Hoy estamos viendo que era todo eso, esto no era cierto para nada, ¿no? ¿A qué definición de cultura política apelamos? Próxima diapositiva. Yo me he centrado en algunas definiciones de la cultura política a partir de los aportes de la antropología.
Entonces, me preocupo mucho por el estudio de las prácticas y las representaciones políticas. Intento entender el significado de la vida política local y su interacción con una dimensión supralocal. Intento comprender discursos y prácticas simbólicas por las cuales los reclamos son hechos o mediante los cuales se buscan imponer modelos e ideas políticas. También me he basado en la idea del rescate de los valores y de los comportamientos dentro de su propio contexto. Y finalmente, a partir, digamos, del estudio del tumulto del 92, para mí fue muy importante llegar a la definición de que hay tres valores fundamentales que movilizaban las acciones en esta época, y eran la defensa del bien común, el buen gobierno y la justicia. La próxima diapositiva. Bueno, ah, no, creo que me salté una. Bueno, dejemos ahí. De todas maneras, hay que entender que los actores estaban comprometidos con el conflicto político y que esa gente buscará múltiples formas de comunicación de sus ideas. Eso nos lleva a la pregunta de dónde y cómo estudiar el disenso. ¿Estamos bien en la diapositiva? Sí, ¿dónde y cómo estudiar? Quedémonos ahí. ¿En dónde encontrar las manifestaciones de existencia de la cultura política en la época del gobierno español en las Indias? Bueno, Charles Tilly argumentaba que los espacios públicos de las ciudades ofrecen maravillosos escenarios visibles para la dramatización de los asuntos de actualidad. Pero cuando pensamos en espacios públicos y pensando en cómo está constituida la sociedad de esa época, lo público también debe redefinirse. Y lo público muchas veces tiene que ver con espacios que para nosotros hoy no son públicos, como por ejemplo los conventos o espacios más privados, entre comillas, como los cabildos, etc. Entonces, vamos a ver, y esto sí ya es parte, digamos, de lo que les voy a mostrar específicamente, cómo me he movido, qué tipo de cosas he estudiado. Y les voy a dar algunos ejemplos de dónde y cómo estudiar el disenso. Ahora sí podemos pasar a la próxima diapositiva. Bueno, para la conferencia les preparé cuatro tipos de manifestaciones donde podemos analizarlo. Manifestaciones de tipo violento, manifestaciones escritas, orales y simbólicas. Muchas de estas manifestaciones donde podemos encontrar la cultura política se entrecruzan entre sí, ¿no? Les he colocado unas gafitas donde más he trabajado yo, donde tengo algún artículo y, digamos, muchas cosas se entrecruzan en todos los trabajos. Pero básicamente, sobre manifestaciones violentas, yo he trabajado tumultos, específicamente el de 1692, pero de vez en cuando me he preocupado por estudiar otro tipo de manifestaciones que podrían llegar a ser levantamientos o al menos conspiraciones. Las manifestaciones violentas no las encontramos solamente en estas formas de acción extraordinaria, como las llamaba François Xavier Guerra, también en cosas, movimientos más soterrados, ¿no? Por ejemplo, la intervención a imágenes o a documentos, de los cuales les voy a mostrar uno, o a edificios, ¿no? Que representaban o simbolizaban el poder público, o eran parte de símbolos de la conquista, por ejemplo. Incluso en el tumulto de 1692, los indios atacaron las casas del Marqués del Valle, que era Hernán Cortés. También son violentas, aunque no, digamos, no de manera física, las burlas crueles o el escarnio público. Esto es muy presente en los pasquines o en otras manifestaciones simbólicas de las que les voy a hablar después. Y últimamente he incursionado un poquito en el asesinato
pero no en el asesinato de autoridades que podía ocurrir durante los tumultos, sino en los asesinatos, digamos, por riñas, ¿no? Pero esto es colateral, esto no le he trabajado mucho todavía. Pero creo que hay algo pendiente sobre el asesinato político en la época. Pasemos a la siguiente diapositiva. Les traje un ejemplo de el 8 de junio del tumulto indio que ocurrió el 8 de junio de 1692 en la Ciudad de México. Para este trabajo yo busqué superar la dimensión, digamos, ya conocida, que era la narrativa del tumulto desde, sobre todo, una carta muy importante que escribió Carlos, era un erudito, Carlos de Sigüenza y Góngora, al comandante de la Armada de Barlovento. Casi todos los historiadores habían seguido esa línea discursiva. Y yo me propuse ver qué más había fuera de esto, qué más informaciones podía haber fuera de esto, para intentar entender qué era lo que había en la base del motín, más allá de la subsistencia, más allá de la necesidad de conseguir el maíz, que es lo que se decía fue lo que originó el tumulto y fue una explosión basada en el problema del hambre, ¿no? Entonces yo analicé cerca de 21 informes diferentes. Uno de estos es, este es un fragmento de uno de esos informes, que fue una carta anónima de un monje el 23 de julio de 1692 enviado a otra persona que vivía en Puebla. Según ese monje, y ahí ya estamos hablando de otra de estas prácticas políticas que son los rumores, los indios le habrían dicho, probablemente él en confesión o alguna cosa así se enteró de esto. Escribe lo siguiente, yo les voy a leer y la parte en azul, síganla, que es, digamos, algunos de los elementos de cultura política que podemos encontrar presentes. Les dijo, los indios le habrían dicho a este monje, mire señor, como nosotros queríamos levantarnos con el reino, discurrimos que sería bien tener mucho de nuestra parte y como la cosecha de maíz se había perdido, y había poco y por eso caro, nos mandaron los caciques que comprásemos mucho más de lo que habíamos menester, o sea, de lo que necesitáramos, y que lo enterrásemos para que faltase a la gente pobre, y estos, viendo que valía la comida tan cara, serían de nuestra parte, cuando nos levantásemos y tendríamos más gente en nuestra ayuda. Entonces esto nos habla de un movimiento no espontáneo, de conversaciones preparatorias. Esto lo pude cruzar con algunas conversaciones que se oyeron en las pulquerías, que son el equivalente en la Nueva Granada, las chicherías, ¿no? Habla de la participación no solamente de la plebe india, sino también de las élites indias, y eso también fue un esfuerzo grande que hice por tratar de rescatar esto del motín, porque se decía que había sido un movimiento simplemente plebeyo y se hablaba cosas terribles de la plebe, de la ciudad. También busqué mostrar que los indios todavía no eran parte de esa plebe, ¿no? Formada por mulatos y mestizos, y que tenían algunas reminiscencias todavía del periodo prehispánico, incluso en algunas frases emergen ideas anteriores al periodo de la conquista. Muestro estrategias, conciencia de planificación, la idea del reino, que también muestra la conciencia de pertenencia a un territorio que forma parte de la monarquía. Y los planes, ¿no? En estos años también he estado tratando de encontrar muchos planes de rebelión que son de diversa naturaleza, muchos simbólicos, muchos se ejecutaron y muchos quedaron en los rumores. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Las expresiones orales son numerosísimas y es muy importante ver que estas están, o sea, las encontramos a través de las de lo que nos ha, de los rastros escritos que nos han quedado, ¿no? Y la interacción es bastante importante. Esto lo digo porque muchos historiadores han dicho que la cultura política de la época era más oral que escrita. Yo no diría esto, yo diría que están presentes las dos expresiones y que se entrecruzan.
Entonces, dentro de las expresiones orales podemos encontrar los rumores que pueden ser bien configurados. Por ejemplo, cuando se dice que va a haber un levantamiento o las conversaciones informales sobre si, donde se hacen críticas a autoridades o autoridades propias del mundo indígena, etc. Las proclamas y las amenazas, los sermones dados en las iglesias, las injurias, hay muchos procesos por injurias que son orales. Obviamente nos enteramos a través de lo escrito, pero podemos llegar a esa oralidad desde lo escrito. Los testimonios judiciales son riquísimos para encontrar estas expresiones orales. Las profecías, las canciones, muchas se llamaban en la época cantaletas, los responsos, incluso estos cantos de las iglesias a veces se tergiversaban y se convertían en algo burlesco y en algo crítico. Hay uno contra el inquisidor, famosísimo inquisidor Juan de Mañosca y Zamora, en donde empezaron a cantar después de que hubo un altercado gravísimo, que Mañosca debía ser llamado a las puertas del infierno. Más adelante volvemos con Mañosca. El teatro, de esto no me he ocupado, solamente he encontrado algunos pasquines que se recitaban en ese ambiente, las blasfemias y las burlas. Bueno, entre las expresiones orales, escogí un evento que he estudiado y que es bien rico porque tiene todas las expresiones de las que hemos estado hablando. Hubo un acontecimiento en la Ciudad de México relativo a la idea de que los mulatos de la ciudad en el año de 66 se levantarían con el reino y que iban a elegir rey. Esto alertó fuertemente a las autoridades, quienes levantaron un proceso civil y, no obteniendo resultados del proceso civil, le pidieron a la propia Inquisición que abriera otro expediente inquisitorial. Entonces, de estos dos juicios, no son, llegaron a ser juicios, de estos dos procesos, se obtiene muchísima información, ¿no? Entonces, se dijo que los mulatos cantaban cosas como ay, 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 nuestro día se nos llegará. Incluso en un brindis, en una taberna de vino de coco, se decía que era el dueño, brindaron así, que hemos de gobernar el año que viene como está pronosticado. Y eso de pronosticado nos habla de que hay una profecía que está circulando también. O en conversaciones se sintió que los mulatos han de tener rey y gobernar a los españoles en el año de 66. Hay otros gestos que son simbólicos, que hay también ataques de mulatos jóvenes llamados mulatillos que insultaron a los españoles o de mulatas que insultaron a las españolas y dijeron frases que curiosamente eran parecidas a otras que se escucharon más atrás, a principio del siglo XVII. Yo hice para ese trabajo un estudio regresivo tratando de encontrar elementos que no fueran solamente de ese momento y que no fueran tan coyunturales, ¿no? Mostrando, tratando de ver si hay una sucesión de hechos que permanecen en el tiempo. Y de las cosas más tremendas que se oyeron en estos días fue un sermón de un sacerdote que en una iglesia donde asistían mulatos, pero también españoles, estaba tratando de que las madres de los mulatos los educaran bien y les dijo que tuvieran mucho cuidado porque los estaban quemando por estos días. Esa referencia es interesante porque 8 años atrás los tribunales civiles habían procesado a 15 mulatos por el delito de sodomía, que también era el pecado nefando, y que en el caso de los reinos de las Indias, en el caso del reino de Castilla, era asunto civil, no inquisitorial como muchas veces pensamos. En el reino de Aragón sí era un delito que era
procesado por la Inquisición. Entonces, en este caso, el religioso está hablando y diciendo que la defensa de las cofradías y todo, y de la iglesia debía estar en manos de los mulatos, ¿no? Y se está quejando de que las cosas están muy mal. Y de repente suelta una frase y dice que el tribunal de la judicatura, que yo supongo que se refiere a la Real Audiencia, que fue la que procesó a los mulatos sodomitas, es la cátedra de la pestilencia, lo dijo así. Nunca fue procesado por decir eso, pero ahí vemos un ejemplo de cómo los sermones también nos pueden acercar a esa crítica desde los sectores subalternos. Bueno, este es un caso bien, bien largo, los invito a leerlo. Está en un texto que publiqué en la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Y es paralelo a otro trabajo sobre las profecías en el año 2012, que hubo, digamos, un ambiente para retomar esta temática. Entre las expresiones orales, que ya son como proclamaciones, y en el contexto del tumulto de 1692, estudié la proclamación de Viva el rey y muera el mal gobierno, que era una frase con la que se decía se legitimaba la rebelión, porque no ponían en cuestión la lealtad al rey al decir Viva el rey, pero criticaban a sus funcionarios como deseándole la muerte al mal gobierno. El problema es que a medida que pasaban las horas del tumulto, los indios empezaron a gritar, viva el rey y muera este cornudo virrey. Y esa frase es fuertísima porque cornudo en la época significaba alguien que era desleal, alguien que se hacía el de la vista gorda para no ver lo que se robaban los otros y alguien, digamos, sin carácter, ¿no? Incluso se le dijo al rey que algún religioso por ahí mencionó que el virrey no era el que gobernaba, sino era una dueña con tocas. Se refirió a una mujer que era la que estaba haciendo cosas por debajo de cuerda. Bueno, y luego se dicen cosas, digamos, todavía más preocupantes. Se llegó a gritar, viva el rey y ahora han de morir estos cornudos, que ya ha llegado el tiempo españoles. Y esa frase de que ya ha llegado el tiempo españoles la encuentro en toda la Hispanoamérica del periodo. Hice un trabajo también buscando entender este sentimiento antiespañol, el sentimiento de expulsión que está presente en muchos movimientos, sean de tipo milenaristas, sean tradicionalistas, pero hay una esperanza, ¿no? De que ya ha llegado el tiempo de que se vayan y había la idea de que los ingleses vendrían a ayudarlos a la expulsión de los españoles. Y esta idea de la expulsión parece que nace de unas cartas que escribió a la reina Isabel de Inglaterra, se me fue el nombre, el famoso pirata, se me fue el nombre. De todas maneras, es un trabajo, digamos, que inicia Carmen Bernat. Y es bien interesante, ¿no? Esto también lo publiqué en una revista de la Universidad de Granada. Allí pueden revisar esto. O sea, no es un caso, son muchísimos casos que van desde los Andes hasta Yucatán. E incluso en el siglo XX, todavía a principios del siglo XX, en Yucatán, hay unos movimientos en que se habla de la expulsión de los mestizos y que para esto serían ayudados de los ingleses. O sea, sigue estando presente esa utopía. Bueno, pasemos ahora a las expresiones escritas. Sobre las expresiones escritas me he detenido bastante en los últimos años. Aquí tenemos expresiones que están dentro de lo legítimo y que apelan al derecho de suplicación, que era el derecho que cada vasallo de la monarquía tenía de dirigirse directamente a la corona. Y las expresiones subversivas o criminalizadas.
puse una flecha allí entre legítimas y subversivas porque la frontera para deslizarse de una a otra era bastante tenue, ¿no? Una carta que fue escrita con buenas intenciones podía convertirse en subversiva. Ya me vino el nombre, era Walter Raleigh, ¿no? Era uno de los textos de Walter Raleigh que escribió en la Guyana. Parece que de ahí surge esta idea de la liberación de Inglaterra. Bueno, volvamos a las expresiones escritas. Este deslizamiento de lo legítimo a lo ilegítimo era tenue, ¿no? Entonces, yo empecé a estudiar algunas cartas que terminan convirtiéndose en pasquines o memoriales, incluso que fueron escritas con la intencionalidad de acusar malas acciones de los funcionarios y terminaron siendo convertidas en pasquines porque eran tan fuertes las denuncias que los consideraban como algo criminal, ¿no? Propiamente, o los informes. También está por estudiar los sermones desde esa perspectiva política y los mecanismos jurídicos eclesiásticos como el protesto, la vía de fuerza y el levantamiento de las temporalidades. Estos mecanismos no han sido estudiados, los he encontrado yo en algunas cartas y tienen que ver también, digamos, con estas relaciones conflictivas que se gestan en Hispanoamérica. Por otro lado, las escrituras subversivas o criminalizadas, he estado estudiando, bueno, allí puse las gafas arriba porque todas estas las he estado trabajando. Empecé con los escritos anónimos en el año 2005, estuve explorando esa temática, lo publiqué en un artículo de Argentina. Recientemente escribí algo sobre el graffiti, no es mi especialidad, pero de todas maneras como una práctica prima hermana de los pasquines o libelos infamatorios, que llamaba Francisco de Quevedo lenguas postizas de las puertas y cantones, ¿no? Que eran papeles en donde se acusaba el malestar que había en alguna localidad, fuera contra un funcionario, casi siempre era contra funcionarios, contra visitadores reales, contra miembros de la audiencia y muchas veces también era asunto entre vecinos, pero curiosamente cuando se hacen los procesos de pasquines contra vecinos termina habiendo algún problema político. Cartas e informes también están en este, por el desliz, ¿no? De lo legítimo a lo ilegítimo. Las profecías muchas veces son escritas, pero casi siempre cuando se sabe de ellas es porque son también formas de la oralidad. Las coplas, muchas veces las coplas que parecen así como muy literarias contienen elementos de crítica muy fuerte. Muchos literatos que se han ocupado de la literatura del periodo han trabajado esto. Y también tenemos los libros censurados y sin censura, y las apostillas a las cuales me voy a referir ahora. Escogí para la imagen un pasquín que fue publicado en España, en el que se habla de un judío, se le acusa de ser francés judío perseguidor de la iglesia, ¿no? De ese tipo eran los pasquines, algunos eran muy cortos, otros podían ser libelos grandes, o sea, hojas completas. Y digamos, no hay una regla sobre esto. Y la imagen de abajo es la censura de un libro de Erasmo de Rotterdam en el que se tachan no solo sus letras, sino la imagen misma es censurada. Ayer justamente hoy vi que hay un libro nuevo de un abogado de Bogotá, creo, que ha trabajado sobre estos libros censurados en las bibliotecas de la Universidad del Rosario. Pasemos a la próxima diapositiva. Esto se los traje como ejemplo de las prácticas escritas. La de la izquierda, pues es una manera muy sencilla de explicarles una temática bien compleja, que es la de la puesta en cuestión de la legitimidad de la corona.
siempre se ha dicho que no se ponía en cuestión, que los tumultos no se ponían en cuestión, pero hay una gran cantidad de movimientos que no hemos estudiado donde emergen, ¿no? Y no solamente en textos eruditos, sino en cosas mucho más prácticas. En una real cédula que publicó el Archivo General de la Nación hace muchos años, en línea, encontré yo esta pragmática sanción que se hizo para evitar los gastos suntuarios y prohibición de trajes y prohibición de gastos también en los funerales, una serie de cosas que buscaba, digamos, recuperar fondos. Estamos en 1723, digamos que todavía el tema de las reformas es muy tenue todavía, las reformas borbónicas. Y a la tal pragmática sanción, a alguno se le ocurrió meterle una apostilla debajo del título que decía carajo para este rey, carajo para este rey. Y abajo de la parte editorial, que estas reales cédulas eran impresas, le escribieron, vaya al carajo este rey ladrón. No, es curioso porque quien pudo haber tenido acceso a la real cédula probablemente fue apostillada en algún momento en que se exhibió públicamente o probablemente se hizo en alguna oficina de gobierno. No, nunca lo sabremos porque está solo la real cédula. Yo la he comparado con otras publicaciones de la misma real cédula y es auténtica, del año 1723. Hay otras maneras, digamos, escritas de poner en cuestión la legitimidad real mucho más complejas que la de la apostilla. Y en este tema voy a introducirles uno de los, digamos, de los filones de mi investigación que ha sido acercarme a la personalidad política de un irlandés que llegó a tierras novohispanas en 1640. 40 y que venía como parte de una comitiva grande e importante, Ni siquiera era. que venía como parte de una comitiva que venía el mismo Juan de Palafox, que es un personaje que también creó mucha tensión en el reino novohispano. Y venía acompañado también de otros frailes irlandeses. La vida de este personaje es complejísima, es fascinante, es un personaje que a solo 2 años de haber llegado a la Ciudad de México, fue preso en las cárceles inquisitoriales. Se dijo que porque había intentado hacer que un indio de Taxco le leyeran el peyote si iba a haber o iba a venir un nuevo virrey, ¿no? Entonces, por estar haciendo prácticas adivinatorias que eran prohibidas, con esa excusa lo agarran, lo meten a las cárceles y le decomisan una serie de papeles. Él era un tipo bien ilustrado, manejaba varios idiomas. Probablemente, según investigaciones de Fabio Troncarelli, un historiador y paleógrafo italiano que hizo un libro enorme sobre él, probablemente él era parte de los estudiantes que habían llegado exiliados en la época de las tensiones religiosas entre Inglaterra e Irlanda. Y fueron acogidos en colegios parlailandeses en Madrid. Y él ha constatado que él estudió en estos colegios. Bueno, el caso es que entre los papeles que le decomisan a William Lamport, había uno que se llamaba Santa Conspiración y Libertad Universal, que fue una propuesta de levantamiento. Él se propuso también como rey de las Américas y emperador de los mexicanos, y proponía que los indios lo nombraran y que después él trasladaría ese nombramiento a quienes lo merecieran y proponía devolverles la libertad antigua y propuso incluso la libertad de los esclavos. Escribió también cientos de salmos en que hablaba de la liberación de los esclavos. Entonces, de ese pliego decomisado, les quería leer este pedazo que es bien fuerte e importante, ¿no? Y estamos en 1642. También hay otros fundamentos casi tan precisos y aún más para obligar a todos a deponer los reyes de Castilla de estos reinos, admitido ya que fuesen legítimos poseedores de ellos.
o sea, que pone en cuestión la legitimidad del papado. Sin embargo, él dijo que no iba a romper ni con el papado, ni con la iglesia, ni con toda la sociedad estamental, pero a los reyes de Castilla sí no los aceptaba como tales. Y ahora les comento otro asunto sobre digamos, no solo él se autonombró rey, sino decía que él era hijo ilegítimo de Felipe III. Bueno, por cuanto, mediante el consentimiento de los propios naturales, que son los que en esta elección tienen voto sustancial como propietarios y todos los demás, no son más que accidentales y adyacentes. Seremos elegidos, habla en plural, con toda equidad y espontáneo consentimiento, dándonos la posesión y el dominio como en agradecimiento de restituirles a su libertad y a su derecho antiguo. Entonces, aquí hay una proclamación real de las que he estado estudiando. Esto no es aislado. Ha sido fascinante encontrar muchas otras expresiones de autoproclamaciones reales. Desde el Río de la Plata hasta el norte de la Nueva España, hay un artículo que publiqué sobre esto por parte de españoles, de mestizos, de indios y hasta de irlandeses. No, bueno. Pasemos a la siguiente diapositiva. De los pasquines es de lo que más me he ocupado. Les traje uno que tiene que ver con la Nueva Granada, y es un pasquín escrito muy tempranamente contra el inquisidor Juan de Mañosco y Zamora. Este personaje es otro personaje fascinante, pero por lo contrario a lo que es fascinante, William Lamport. Hizo una carrera burocrática impresionante, Juan de Mañosco y Zamora. Llegó como inquisidor del nuevo tribunal que era más reciente, del Tribunal de la Inquisición de Cartagena, que se funda en 1610. De allí pasó al Tribunal de Lima y desde Lima pasó al de México y terminó como arzobispo de México. En todas las sedes en donde estuvo, en todas las sedes inquisitoriales, generó conflictos increíbles. Algunas cosas de estas las he escrito en el blog, ¿no? Incluso protegió un tipo bastante cuestionable que fue asesino en Quito cuando estuvo como visitador. Bueno, el caso es que contra Mañosca, digamos, se dijeron muchas cosas. Es un personaje súper polémico y podemos hacer un seguimiento en toda la Hispanoamérica desde 1610 o antes hasta 1650 en que muere. El 4 de junio de 1620, en cuatro diferentes partes de la Plaza Mayor de Cartagena de Indias, se fijó este pasquín contra Mañosca, que es el mismo que les dije, al que le hicieron ese responso de que debía irse a las puertas del infierno. El pasquín decía: "Juro a Dios y a esta cruz que en todo cuanto escriben los regidores y vecinos de la ciudad de Cartagena". Entonces nos está hablando de esta práctica de la escritura epistolar, ¿no? Escribían a favor del inquisidor Mañosca. El pasquín dice: "En esto mienten y que lo contrario de lo que contienen las cartas es la verdad". O sea, el que está publicando este pasquín dice: "Todo lo que se dice es falso y que conviene al servicio del rey, de Dios, del rey y de esta república que no vuelva a ella, porque sería sujetarla a mayor plaga que la que hay al presente de langosta y jueces". O sea, que está criticando, va más allá del pleito con Mañosca, porque la ha tenido tiranizada y la tendrá. Si la traza que ha dado en que se escriban las cartas para volver a ella le valiese, pidiéndolo al señor Consejo General, mirad que hacéis mal para vosotros mismos". Bueno, esto también es un pleito de la época muy grande que no se ha estudiado, ¿no? De todas estas tensiones que generó Mañosca en Cartagena. Hay acusaciones tremendas contra él, que se salía disfrazado por las noches para irse con las mulatas. Mientras él estuvo a cargo del tribunal, había irregularidades tremendas. He estudiado, por ejemplo, que una mulata que
es bastante famosa, Paula de Guillús, y que era curandera, le permitían salir de las cárceles inquisitoriales mientras estaba presa para ir a atender a altos eclesiásticos cuando estaban enfermos. Bueno, es decir, la esfera pública en este momento está bastante agitada. Pasemos a la próxima diapositiva. Y las expresiones simbólicas. El encontrar expresiones simbólicas es todavía más complejo, ¿no? Esto sí ya es parte de la lectura entre líneas de todo este periodo. Yo empecé por estudiar los gestos en el tumulto de 1692, pero los he ido encontrando en muchas otras movimientos, no solo insurreccionales, sino, digamos, disturbios de todo tipo. Entonces hay señas, hay brindis, hay movimientos corporales, ¿no? Por ejemplo, en la época de Palafox, donde hubo, en la Nueva España, donde hubo un gran movimiento de opinión, los jesuitas, por ejemplo, se burlaron de los religiosos que estaban a favor de Palafox haciendo gestos vulgares con cuernos, ¿no? O persignándose con cuernos de animales, etc. Hay también dibujos injuriosos. Este les voy a hablar más adelante. Los bailes en el tumulto de 1692, por ejemplo, que se dio en el contexto de la fiesta del Corpus Christi. Se dice que antes de que se iniciara la pedrea, vieron a un indio bailando el tocotín, que era un baile prehispánico que era aceptado por la iglesia, pero es curioso el momento en el que se expresó, ¿no? Frente a Palacio, cuando estaban haciendo el recurso de solicitar la entrega del maíz. También se usaban cencerros para buscar, ¿no? Que eran como campanas burlándose de funcionarios cuando trataban de sacarlos de los territorios. Les sonaron cencerros, se habla de los, ¿no? Algunos están acompañados de pasquines también. Las autoproclamaciones reales son parte también de esas expresiones simbólicas que podemos analizar y que se han llamado monarquías indianas o aspiraciones a reinar. En las profecías hay cantidades de expresiones simbólicas, por ejemplo, en la que les narré de la posible levantamiento de los mulatos, se dijo que sucedería en el año de 1666. Este fue un año icónico, no solamente en la Nueva España, fue un año icónico en una gran parte del mundo. Había una idea de una proclamación real de un hebreo llamado Sabbatai Zevi que se fue hacia Turquía. Esta idea circula por los Países Bajos. Es decir, es una cosa enorme que sucede en 1666. Está conectada con movimientos quiliastas en Inglaterra y también está presente en los sermones del padre Antonio de Vieira, ¿no? En Brasil. Bueno, esto es bien complejo, este tema de las expresiones simbólicas. También están presentes en las conspiraciones y planes de rebelión. Hay otras formas también de crítica, como las puestas en escena. O sea, recientemente he encontrado algunas que tienen que ver con una apropiación o reapropiación no legítima de símbolos inquisitoriales en Perú. Esto estaba escrito en los libros de José Toribio Medina, pero en el medio de un trabajo me encontré con esto, una puesta en escena donde se crea un altar para criticar a la Inquisición y es un familiar del Santo Oficio y criticar al virrey. Otras puestas en escena usan cuernos o utilizan el San Benito y se apropian del San Benito que era una forma de castigo impuesta a los pecadores por la Inquisición.
Se usaba también el redomazo, que era una práctica inmunda de tirar sustancias como orines a los edictos, por ejemplo. Solamente he encontrado un caso contra un visitador del nuevo reino de Granada. Esto aparecerá en el nuevo libro. Esta práctica simbólica las he analizado, las he tratado de sistematizar allí. Está también la iconoclastia, que es la idea bueno, es lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Irse contra los símbolos como estatuas. En el caso de las posesiones españolas, hay dos historiadores que han empezado a estudiar esto en las posesiones en Goa, en la época en que Portugal forma parte de España. También el uso de apodos, es parte de esa simbología que podríamos estudiar. Las excomuniones, por ejemplo, encontré apostillas, como las que les mostré del rey sobre la Real Cédula, encontré apostillas en una tablilla de Inquisición en Colima. El descubrimiento es de otro historiador, pero yo lo encontré y lo inserté en este estudio, en el que el obispo, no, no llegaba a ser un obispo, era un cura párroco, excomulga a una serie de personajes de la villa que no han pagado sus diezmos, y en medio de la tablilla de excomunión le escribieron loco, borracho y ladrón para este señor párroco. No, no recuerdo el nombre del párroco, pero es siglo XVI, finales del siglo XVI. Y luego tenemos los votos o las promesas de carácter amenazante. En el tumulto del 92 encontré muchísimas de ellas, ¿no? Como voto a Dios que voy a hacer tal cosa, y amenazas de matar o algunas cosas del género. Próxima diapositiva. Ah, perdón, no. Bueno, no, no me va a dar tiempo para explicarles. Esta imagen procede de un proceso judicial en el que se pusieron pasquines con dibujos insultantes contra dos personajes importantes de Ibagué, y fueron puestos en Ibagué, en Tocaima y en Mariquita. Estos son solo los dibujos, digamos, para comprobar quién podía haber hecho el dibujo, ¿no? Son pruebas que se hicieron algunos inculpados. Los pasquines le habían puesto encima una coroza, como si fueran procesados de la Inquisición, a la señora, y aparecía un señor sobre el caballo que venía siendo latigado por un personaje que es el que está pintado aquí. Los apodos. Ahora sí vamos a los apodos. Eso, como era más fácil de explicar, les puse los apodos que han sido denunciados en cartas al Consejo, o que he encontrado presentes en pasquines. Entonces les traje algunos ejemplos. De la misma época de las acusaciones contra Mañosca está una de Fray Agustín de Chumillas, que fue el fundador del convento de San Diego de Cartagena. Allí él acusaba al inquisidor de haber escrito una instrucción de predicadores, es decir, donde hablaba mal de los religiosos, y decía que les había puesto nombres deshonorables, indignos de tales personas y de las orejas de vuestra majestad. Muchas veces encontramos en las expresiones de época que son cosas indecibles o cosas que no se pueden pronunciar. Por ejemplo, en el tumulto del 92 yo encontraba en todas las descripciones que al virrey se le habían dicho cosas terribles, horribles, que no se podían pronunciar, hasta que ya con los procesos judiciales entendí que la famosa palabra que se había usado y que era impronunciable era cornudo. Entonces, bueno, hay que atender a este tipo de temas. A la vez, Juan de Mañosca, dice Fray Agustín de Chumillas, que era conocido como el cambrón, que era un arbusto espinoso que abriga culebras y lagartos, y que también se le decía pata de palo, porque era como un pirata que robaba tierra a los indios en sus visitas. Ya cuando estaba en la Nueva España, el famoso Mañosca con su primo
Juan Sáenz de Mañosca fue cómplice de un pasquín de 63 capítulos, que eran como párrafos, contra don Juan de Palafox, que era el obispo de Puebla, al que le llamó, entre muchos otros insultos, le dijo moralista laxo, porque era acusado de que a todo le metía el asunto moral y que era un perfeccionista en este orden, y también lo llamaron predicador comediante, ¿no? Entre muchas otras injurias. Bueno, y ya de los trabajos más recientes que publiqué hace pocos días en el blog, hay un pasquín que encontré contra los jesuitas de Puebla del 2 de agosto de 1647, ya un momento en que ha habido una gran cantidad de pasquines que aparecieron entre el 46 y el 47. Este, que apareció en el convento dominicano, que les invito a leer, empezaba así, que llamaba a los jesuitas, que en la época se les decía teatinos de manera equívoca, les llamaba, porque esa es otra orden, les llamaba chicos gordos, largos y patudos, flacos y panzudos, ¿no? Pero estas injurias tienen, digamos, un fondo bien profundo que está explicado en el resto del pasquín. Y la última diapositiva, creo. Sí, ya para concluir, les preparé una serie de observaciones. Te digo, no es nada sistemático, pero es un poco las reflexiones que emergen de estos trabajos. El estudio de las prácticas del disenso, en una época donde no existía la libertad real de opinar, pero se opinaba, y en la que las opiniones no poseían la suficiente autoridad para modificar las relaciones entre sociedad y poder, aunque en ocasiones se lograban ciertos cambios o se lograba oponerse a ciertas leyes o a la aplicación de ciertas leyes. Esto viene de la definición de opinión pública de Habermas. Es importante porque la censura y el control de las opiniones son aspectos complementarios y no opuestos a la categoría de opinión pública. Retomo a Landi de Vivo Rospocher. No son formas embrionarias de opinión, porque Habermas llamaba a las opiniones de esta época formas embrionarias y se pensaba que la opinión pública nació en el siglo XVIII. Esto fue cuestionado, se empezaron a ver otras formas de opinión que no eran la opinión pública burguesa, sino que había formas de opinión populares, y otros historiadores se han ido hasta el XVII en Inglaterra. Sobre todo se hicieron trabajos en que se mostraba que ya hay incluso circulación de gacetas y periódicos de noticias y que la gente estaba bien informada, ¿no? Bueno, entonces estas no son formas embrionarias de opinión, sino formas particulares de comunicación, como las llama Filippo de Vivo, o como las llamo yo, cultura, formas de cultura política. El periodo virreinal fue testigo de un público politizado, capaz de emitir juicios y de exponerlos en el espacio público, que para la época son las plazas, los conventos, las iglesias, los cabildos, los juegos, las tabernas, los caminos, las boticas. También he encontrado muchas opiniones que se expresaban en estos espacios, y las minas. Incluso las barberías también. Muchas veces se denuncian cosas en las barberías. En el caso del levantamiento mulato, también se habló de que el rumor empezó a salió de allí. Bueno, y las expresiones de disenso son también, según yo, opinión pública. En ellas hemos rastreado ideas, aspiraciones, reclamos, valores y críticas bien configuradas que preocupaban a los miembros del cuerpo social. Y finalmente, la última diapositiva. Estos son solamente imágenes de algunos de mis textos. El libro La política de una rebelión, que está en el centro, que es el origen de todo este trabajo, y algunas publicaciones, coordinaciones de libros, como los dos libros que publicamos con Ricardo Forte en la Universidad Autónoma Metropolitana, que buscaba recuperar el concepto de cultura política. Hay varios ensayos en estos dos libros, que son del 6
2006 y 2009. Los otros rebeldes no hispanos, hay algunos textos sobre las rebeliones, las proclamaciones, autoproclamaciones reales. Este libro de opinión, en el libro de Opinión Pública y Espacio Urbano en la Edad Moderna, participé con un grupo de españoles y gente de América Latina que presentó textos pues, bien novedosos sobre estos conceptos. Y el libro Los Reinos de las Indias y el lenguaje de denuncia política, digamos, es un texto primigenio, digamos, preparatorio del que presenté recientemente y donde recopilé muchos de los textos que escribí en los primeros años del blog. Y ahí les puse la imagen del libro de los historiadores colombianos y su oficio, donde ustedes pueden revisar un poco esta trayectoria, digamos, ya desde una óptica más teórica. Y les hemos dejado los links donde pueden consultar mis publicaciones. En el propio blog, Los Reinos de las Indias, hay una página donde están las publicaciones. Les adjunté un PDF. Y en academia.edu también yo he tratado de bajar todos los artículos que se pueden escanear, están allí. Los libros no, pero artículos y capítulos de libros se pueden consultar ahí. Bueno, muchas gracias y... Thank you.